Bueno, señores, y ya por fin la Policía Nacional ha dado respuesta de captura del autor intelectual de la muerte del general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, José Teófilo Pérez Peralta, mejor conocido como Zulindo, quien cayó en medio de un fuerte tiroteo donde posteriormente le dieron varios machetazos. A continuación ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia. La Policía Nacional informó que apresó a uno de los hermanos Morel, vinculado a la muerte del general retirado Teófilo Pérez Zulindo, en un hecho ocurrido en la provincia de Dajabón. El apresamiento lo encabezó el capitán Euclides Cruz, acompañado del procurador adjunto Daniel Estrella, quienes arrestaron a Elvis Morel, quien junto a su hermano Eric, están vinculados de participar en la muerte del general retirado de la Fuerza Armada. Según los detalles de las autoridades, la muerte del general ocurrió en medio de una supuesta disputa familiar por la propiedad de unos terrenos en la comunidad La Patilla. Asimismo, las autoridades además informaron que Morel fue apresado sin ninguna resistencia en una hacienda ubicada en la comunidad La Piña, perteneciente al distrito municipal Santiago de la Cruz de la referida provincia. Supuestamente, y según precisa el informe de la Policía Nacional, al momento de la captura del nombrado Morel, a este se le ocuparon dos escopetas y una pistola, por lo que en las próximas horas serán puestos a disposición de la justicia para los fines legales pertinentes. El ex general de la Fuerza Aérea Dominicana, José Teófilo Pérez Peralta, mejor conocido como Zulindo, fue enterrado bajo los honores militares en presencia de amigos, allegados y familiares. Justamente se fue con la amargura atragantada de ver cumplir la justicia que le faltó consuetudinariamente, siempre le faltó ese sistema de justicia en el que él creía. Ese sistema de justicia en el que él creía se fue esperanzado. Pero mi comandante, usted la va a ver allá en el infinito, más allá del sol la va a ver. Permítame, mi comandante, que voy a dar conclusión en breve. Le pedí paciencia, por favor. Vamos a terminar. Pero este señor que está aquí, ese teniente coronel abogado, y yo sabemos las que tuvimos que pasar dando viajes, más de 40 viajes a Dajabón, para lograr condenar a un abogado que acribilló al hermano de él. Y tras 12 años, no fueron suficientes para que el Ministerio Público detuviera a esa persona. Cuando hoy, un primo hermano y un sobrino de ese autor material e intelectual acaba y arranca la vida a ese honorable ciudadano, productivo. Hombres como esos son los que mantienen la economía dominicana dinámica. Y esos son los hombres y mujeres que están cayendo día a día porque el sistema le ha fallado a la sociedad. El sistema de justicia le está fallando a la sociedad. Ese es su sistema de Dajabón, que se cree que el brazo largo del Estado no le pertenece ejercerlo a ellos también. Hermanas y hermanos,
mi respeto a mis superiores, que me extreme en este sentido, pero no me voy a salir del régimen disciplinario que a todos aquí, nos pesa sobre los hombros olvidarlo, lo mantenemos ahí. En la medida en que se acerca aquel día, suplicamos al Altísimo Creador que nos conceda el privilegio de estar más cerca de aquel que dijo, yo soy el camino. Mándale los cons. Sigue como quiera, mano. Vamos, ya se montaron.